Bueno, todos los principales teóricos de la ideología de género son gente de izquierdas. Incluso, vos hablaste sobre Germán Marcuse, yo supongo que habrás leído Eros y Civilización, ¿no? ¿Leíste Eros y Civilización o no? Bueno, no, pará, porque no es una asamblea popular, yo ya te respondí tu inquietud. Ahora quiero saber, hablaste sobre Germán Marcuse, ¿leíste Eros y Civilización? No lo leíste, ¿no? Es bastante complicado hablar sobre un autor cuando uno no lo lee, porque pasa el ridículo después. Mira, en Eros y Civilización, lo que plantea precisamente Germán Marcuse es que las condiciones capitalistas están dadas a un nivel óptimo de desarrollo, de superabundancia, en donde lo que se hace necesario es una revolución sexual. Porque la revolución del Eros es la que va a generar un hombre nuevo, susceptible de abrirse al, digamos, a la nueva sociedad sin clases. Entonces ahí tenés una estrategia de marxismo cultural frente a tu vista. Te lo recomiendo leer, pues es un muy buen libro. Sobre el tema ideología de género, bueno, Herbert Marcuse, Wilhelm Reich, Federico Engels, Judith Butler, Shulamit Firestone, Simone de Beauvoir, Kate Millett, y podremos estar toda la noche, han sido todas pensadoras de las izquierdas. No han sido Beatriz Preciado, Foucault en la historia de la sexualidad. Han sido todas pensadoras de izquierdas, de modo que si vos tenés algún pensador derechista que haya configurado una teoría relevante en la academia sobre la ideología de género, me gustaría mucho conocerlo, así lo puedo leer. Bueno, gracias por tu aporte. Yo, en realidad, sugerir algunas cositas, no quiero entrar en confrontación, porque yo creo que este tema de la conferencia más bien es, debería ser educativo, informativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no quiero generar confrontaciones de debates porque ya es tarde, tenemos que irnos. Quiero agradecer a los organizadores porque me han invitado, me invitaron a través de un amigo y a través de una persona que me llamó por teléfono. Entonces vine porque coincidimos en decir no a la ideología de género. Coincidimos en decir que hay que defender a la familia. Entonces yo por eso vine. Ahora lo que quiero sugerir a la mesa, si van a seguir haciendo estos talleres, quiero sugerirles algunos puntos porque muchos fundamentos son inconsistentes. No quiero que me respondan porque si no esto se va a alargar. Solamente para que lleven en cuenta, es muy importante despolitizar esto porque estamos discutiendo el género. Estamos discutiendo el sexo en la ideología de género y las consecuencias. Si le agregamos política, les puedo decir de que para mí este es un producto del capitalismo que financia a los Estados Unidos, va a Europa, llega a Rusia y Putin le dice no. Rusia es una nación comunista que culturalmente está saliendo hacia el capitalismo. Putin le dice, de regreso, la izquierda... Perdón, sí, no, porque no. Este es un espacio de preguntas, no para hacer una asamblea. No, yo ya sé lo Putin ni siquiera hizo festejos oficiales por la Revolución Rusa. Ni siquiera hizo festejos oficiales por la Revolución Rusa. No, tenés que interrumpir, hermano, yo te... ¿Cómo? Déjame que concluya. No, pero necesito hacer una pregunta o una exposición adicional. Tenés que escucharnos, mamá. Yo quiero dejar una sugerencia a la mesa, a ustedes. Bueno, hasta ahora no he sugerido nada. Tienen que despolitizarlo porque este es un producto de la derecha. Financiada por la derecha, bueno, que en Paraguay las familias decimos no. Sin embargo, los feministas toman como una bandera, los homosexuales toman como una bandera. Es decir, si la izquierda le dice no y la derecha le dice no, no hace falta politizarlo porque la gente se confunde. Entonces, por eso le decía, quería dejarles una sugerencia, eso pueden hacerlo o no, pero hay que despolitizarlo. No, la ideología es un problema político. Si ustedes siguen
con ese mismo discurso van a tener gente que se opone porque están generando debates de confrontación. Bien, discutamos bien los fundamentos de la teoría de género. La teoría de género es una ideología que también es una teoría, ¿verdad? Pero ¿cómo no va a tener un fundamento político si todas las leyes de género salen en el Congreso? Si acá el señor explicó cómo un candidato tiene en su plataforma la ideología de género, ¿cómo vamos a despolitizar algo que es intrínsecamente político? Por eso te politizamos para no conocer el problema. Por eso te estaba diciendo. No tenía la más pálida idea del problema. Mire, déjame terminar. Si yo tuviese que abonar su hipótesis absurda de que la ideología de género es un producto de la derecha, usted ya le está atribuyendo una carga política, porque se le atribuye a un sector político, independientemente del error conceptual de que usted dice que es de la derecha. ¿Por qué si fuese de la derecha, entonces es un problema político? Usted atribuye a un sector político, pero no puede hacer sugerencias en función de una contradicción insalvable. Pero usted dice que es un problema político, pero que viene de la derecha. Déjame que termine. No, pero escúcheme. Yo no me estoy adheriendo, hermano. Replantea su desacertada reflexión. No. Déjame que termine para que tenga pero sentido. ¿Cómo se viene de la derecha y no es un problema político? Explíqueme eso. Ustedes están diciendo que este es un... Hay que despolitizarlo, pero viene de la derecha. Están diciéndome que esto es de la izquierda. ¿Oye? Sin embargo, es financiado por la derecha. Bueno, entonces es un problema político. Independientemente de su error conceptual, es un problema político. Bueno, ya está. Muchas gracias.